Ba, 2012, 2013 ikasturtean Jaurlaritzak proposatu zien ikastetxei hezkidetza lantzen hasteko. Orduan, eskola honetan zegoen zuzendaritza taldeak ikusi zuen aukera ona genero indarkeria ekiditzeko aukera bat izango zela hezkidetza batzorde bat eratzea eta hor lan egitea. Orduan, egin zuen programa txikitxo bat eta aurkeztu zion Jaurlaritzari onarpena lortzeko. Jaurlaritzak onartu zuen eta 2013-2014 ikasturtean hasi zen martxan hezkidetza batzordea. Como miembro de la comunidad educativa y también de MACUMA, de la Asociación de Familias, creo que este año nuestra implicación básicamente ha estado en dos espacios muy concretos. Por un lado, en hacer o en participar en que el patio sea un espacio mucho más amigable, donde ahí sí que la perspectiva de la coeducación ha estado presente en todo momento y además de estar en las pequeñas cosas que hayamos podido colaborar, pues también en idear y en imaginar ese espacio de disfrute de nuestras hijas y de nuestros hijos, ¿no? Como MACUMA hemos estado muy ahí, pero también hemos estado en la parte más del diseño de las actividades extraescolares, donde hemos intentado que la perspectiva de género y la interseccionalidad cale desde la base y donde todas las actividades que se proponen pues tengan incorporado pues ese enfoque, ¿no? Eskola barruan ere hezkidetza batzordeak antolatu zuen berdingune bat edo txokotxo bat. Eta garai batean, ba, ipini ziren, eskegitzen ziren, Forges idazleak, Paco Mikilariak egindako hezkidetzari buruzko txisteak euskaratuta, baina gaur egun ba, ematen zaio beste erabilpen bat, eta hor jartzen ditugu emakume esanguratsuen biografiak, argazkiak eta bar. Creo que es muy importante que se puedan hacer autodiagnósticos para, bueno, hacer políticas de coeducación coherentes y realistas, porque solo de esta forma podremos realmente hacer cambios transformadores en lo que es la comunidad educativa, ¿no? En concreto, desde la Asociación de Familias de la Escola, desde MACUMA, se impulsó un cuestionario para mandar a las familias donde se les hacían preguntas relacionadas pues, con sus necesidades y con sus demandas concretas en lo que respecta a la coeducación. Y la verdad que fue un resultado muy interesante, participaron muchísimas familias, incluso hubo familias que hicieron aportaciones a lo que era el contenido del propio cuestionario, ¿no? Entonces, que, como que ahí se vio que había muchísima implicación. La familia en implicazioa ere handia izan zen. Behin autodiagnostikoaren erantzuna jasota, ba, orain falta zaiguna da plangintza egiten hastea, epe ertainera ba, plangintza bat egitea. Hobeto egin daitekela, gehiago egin daitekela, bai. Baina importanteena da, hezkidetza batzordea duela urte batzuk sortu zela, ez duela etenik izan eta hemendik aurrera ere jarraipena izango duela. Eta beti gaudela, ba, hobetzeko guran eta aurrera egiteko.